Hola, eh, buenos días a todos. Eh, gracias por, por estar conectado a la capacitación de registro de fuente, proceso y registro único de emisiones eh, del Ministerio de Medio Ambiente. En eh, primer lugar, me presento, soy Juan Luis Pizarro, soy eh, profesional del Departamento de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y soy encargado de eh, todo lo que es el registro de fuente y el sistema eh, de reporte único de emisiones atmosféricas, además de ver algunos aspectos del registro fuente asociado a impuesto verde eh, eh, para partir un poco con la presentación algunos aspectos de, de forma de, de metodológico de cómo va, cómo se va a, a generar la, la capacitación eh, lo primero algo más término práctico donde pueden hacer sus consultas en la esquina superior derecha van a ver ese icono con, con el signo de pregunta. ustedes van a poder acceder a, a ese panel de consulta y van haciendo las, las preguntas eh, tenemos un, un eh, compañero están uh, van a estar eh, atendiendo las consultas y van a ir clasificando la, las consultas para que eh, las podamos responder al final de la presentación y algunas que se puedan responder en, en el, en el, en el, al mismo tiempo que la van realizando eh, mencionar que eh, la capacitación eh, va a ser grabada por lo cuanto, por lo que van a poder acceder posteriormente a la presentación va a estar disponible ya sea en red SEO, en ventanilla única, por lo que la pueden descargar o visualizar posteriormente. Eh, un poco para eh, eh, estimar cómo va a ser el, el, la capacitación, la agenda estimada, propuesta, eh, primero, bueno, todas las instrucciones, cómo, cómo vamos a proceder. Eh, se va, vamos a hablar primero del registro de fuente y proceso. Eh, que este catastro inicial que es necesario, entendemos que ya en su mayoría lo deberían haber realizado. Eh, el año pasado fue un proceso inicial, por lo tanto eh, ya conocen el sistema, pero igualmente se va a mostrar el paso a paso. Posteriormente se va a presentar lo que es el registro único de emisiones, eh, ya abocado lo que es el 138 y la declaración. Y finalmente vamos a hacer una, una ronda de consulta. Eh, ¿Cuál va a ser el, el foco? ¿Cómo va a ir? Eh, orientada a la capacitación, bueno, va a haber un paso a paso de cada sistema. Vamos a plantear algunos criterios que se han ido desprendiendo en, en la experiencia de, desde el año pasado que se implementaron las plataformas y las ciertas consideraciones que se deben tener al momento de, de utilizarlas. Así que eh, en el caso de que ya hayan realizado el registro, es bueno que eh, estén atentos a todos los criterios que se han desprendido en, en, desde que se inició o salió a, a la plataforma. Eh, Partiendo en, en cuanto a los antecedentes generales, eh, ¿qué es el registro de fuentes y procesos. Primero, es un sistema sectorial que está en ventanilla única y que permite generar un catastro eh, de fuentes y procesos de los establecimientos que están obligados a cumplir alguna normativa atmosférica. No está reglamentado o normado, sino que es, está vinculado al, al cumplimiento normativo. Y segundo, el registro único de emisión atmosférica que ya abordaba eh, eh, la declaración 138 es un sistema sectorial de ventanilla única, permite el cumplimiento del 138 de, de MINSAL. Es el sistema que estima las emisiones con la información que ustedes van a ingresar, ya sea de niveles de actividad de consumo. Eh, tiene un abanico de contaminantes disponibles para o posibles de, de estimar 207. No significa que cada fuente estima 107, sino que hay una, un abanico de posibilidades según las características de cada fuente. Y también tiene acceso o módulos que permiten el ingreso de mediciones y declaraciones de COPS. Eh, Algunos antecedentes eh, para contextualizar cómo ha sido el proceso de implementación de, esta, no, de este cambio que se generó. Eh, la puesta en marcha fue en marzo del año pasado de, 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 de las dos plataformas. Eh, el universo actual de, de fuentes catastradas en el registro fuentes son 31.400, eh, ampliándose a un universo de 33.000 a 34.000, contemplando lo que son abatimientos o, o registros de chimeneas, por lo tanto, se amplía un poco más. Eh, principalmente son grupos electrógenos. Eh, algunos aspectos importantes son, por ejemplo, que hay 568 eh, fuentes asociadas a procesos que implica a esta nueva metodología de registro, que son diagramas, que son aproximadamente 150 diagramas que tiene el sistema. Eso es para tener, bueno, unas una consideraciones generales de, de la información que, que tiene el sistema. Y en cuanto a la declaración 138 eh, que se realiza mediante el RUEA, el año pasado se enviaron 7.918 declaraciones. Hay más de mil mediciones registradas. Y 134 eh, asociadas a la declaración de compuestos orgánicos volátiles. Eh, actualmente, eh, eh, recordar que el proceso de declaración 138 eh, partió en enero, por lo tanto, desde enero a, a abril, el plazo que ustedes tienen para, para realizar el proceso, pero actualmente, el dato ya desde, desde ayer, hay 1.200 declaraciones enviadas, por lo tanto, hay un universo ahí que queda pendiente todavía que realice la, eh, eh, la declaración. Eh, entrando en, en detalle ya de las características de cada sistema, primero partiendo por este registro de fuentes y procesos, eh, ¿cuáles son sus características principales? Eh, primero, eh, el, es un catastro sistematizado de la información asociada a las fuentes, eh, es para generar un catastro base que va, va a permitir el cumplimiento normativo de diferentes normativas. Eh, y permite ser complementado por, por algún, por ejemplo, la superintendencia o algún organismo que lo estime pertinente para dar cumplimiento a su a norma. Eh, este proceso de registro permite una clasificación de las fuentes que se determina con el código de CSF-8 y lo hace de manera automática. Eh, esa, esa clasificación de SF8 es el que posteriormente nos va a dar información para que eh, la emisión sea estimada, o sea, nos va a decir qué factores se van a usar, eh, para qué fuente y qué materias primas necesitamos. Hay un, un, cierta información que nos da esta clasificación que se, se hace automática. Eh, este catastro eh, también envía información a diferentes sistemas, eh, como el sistema de seguimiento atmosférico de la Superintendencia, el CISAT, donde. Va la información base a, al sistema y en algunos casos se complementa con algunos requerimientos específicos. Se está integrando al sistema de impuesto verde a nivel de código, eh, eh, a nivel de registro, que en el fondo está reemplazando lo que era el registro de caldera y turbinas. Y además está ligado realmente al registro único de emisión atmosférica que permite eh, la declaración 138. Eh, mencionar algunos aspectos a considerar que cada sistema está administrado por el organismo pertinente, por lo tanto cualquier problema o característica social, la reportabilidad de estos sistemas se tiene que dirigir o están eh, abordados por cada organismo eh, eh, responsable del, del sistema. Por lo tanto, si CISA, el sistema de impuesto verde, son, los maneja la, la superintendencia. Por otro lado, el sistema de eh, RUEA lo manejamos nosotros como Ministerio de Medio Ambiente. Eh, este catastro, y como el año pasado también se, se inició y se mencionó, eh, eh, se, iba, se va a realizar y se realiza solo una vez, eh, siempre permitiendo modificar o actualizar en todo momento. Eh, no contempla plazo el proceso de registro y está vinculado a la normativa, es decir, si yo tengo una fuente. Lo que me va a decir si tengo que registrarme va a ser el cumplimiento de normativa asociado, si tengo un grupo electrógeno, si estoy vinculado a un plan de descontaminación, si tengo que declarar el 138. Esa es la condición que me dice, bueno, para poder cumplir con la normativa en este sistema sectorial, debo estar registrado obligatoriamente en este catastro. ¿Cuáles son las consideraciones previas que tengo que tener yo al momento de ingresar ya a este registro? Eh, primero que contempla cuatro etapas de registro que están categorizados según tipos de fuente y según sus características. Eh, el objetivo de estas cuatro etapas es establecer una forma de registro diferenciada que lo vamos a ver en detalle que va a depender de cada establecimiento y su característica eh, para tener un ordenamiento de la información y tener una, un catastro de fuentes estandarizado de, de, de fuentes. Claro. ¿Cuáles son estas etapas? Primero, tenemos una etapa que es eh, eh, con nombre de fuente de uso general, que son tres fuentes tipificadas que son de uso transversal. Eh, tenemos una etapa dos, que son fuentes de generación de energía y vapor, que son fuentes, eh, es una etapa vinculada a, a industria o a industria asociada a procesos que usan eh, grande energía o las termoeléctricas, cuyo fin es generar eh, 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 electricidad, energía, por lo tanto, su sus capacidades son mayores a un, a un establecimiento eh, de características a lo mejor comerciales o un edificio. Ese es el foco de, ese, de esa etapa. Está en una etapa 3, que son procesos de transformación de materia prima, que está vinculado netamente a lo que son los procesos, ya sea una celulosa, una cementera, que va a tener acceso a esta etapa. Y en una etapa 4, que son las otras fuentes que no están categorizadas en ninguna de las tres etapas, que no se asocian necesariamente a algún proceso. Eh, a veces son fuentes que no necesariamente están vinculadas al cumplimiento 1.3.8, sino que están para un cumplimiento de algún plan de descontaminación, o son fuentes que necesitan, eh, están con obligatoriedad de medir eh, medir eh, mediante laboratorio, por lo tanto se habilitó ese, esas cuatro etapas. ¿Cuál es, ¿Qué les da el acceso a estas esta etapas? ¿Qué determina qué etapas yo voy a visualizar? Es este eh, código, la clasificación internacional industrial, que es el SIU, que se ingresa en ventanilla única, y este código va a determinar las características de mi establecimiento y a qué etapas yo voy a visualizar. O sea, no, no es algo que hace el, el, el usuario como, como declarante, sino que es el sistema el que le dice usted tiene características industriales, por lo tanto le habilito estas etapas. Si usted tiene características comerciales o no industriales, le habilito esta otra etapa. Aquí hay, eh, por ejemplo, eh, la fuente de uso general es una etapa que está abierta a, a todos los establecimientos, porque son fuentes transversales, las puede tener la industria como un, un sector no industrial. Eh, ¿A qué nos referimos un poco con, con industrial? Son establecimientos asociados a procesos de energía, por ejemplo, termoeléctricas, fundiciones, pesqueras, que son procesos más eh, eh, de desarrollo más intensivo de emisiones o de energía más grande, y no industrial de servicios comunitarios como hospitales. Eh, edificio, colegio, todo ese tipo de, de, de establecimiento. Por lo tanto, el SIU determina si yo soy industrial o no industrial y me habilita la, la, la etapa. Eh, por ejemplo, la etapa 2 está vinculada al sector industrial, por lo tanto, si el SIU le dice usted tiene características industriales, por lo tanto, le habilita la 1 y la 2, porque potencialmente va a tener que declarar alguna caldera de, de, de gran potencia. Eh, lo mismo para la etapa tres, si, si el CIU determina que está asociado a un proceso, le va a habilitar la etapa 1, porque potencialmente puede tener estas fuentes transversales, puede tener calderas de generación que le pueda aportar al proceso, y una etapa, y la etapa T ya que le va a permitir el catastro específico del, del, del proceso en sí. Y la etapa de otra fuente que también está habilitado para todos los establecimientos, que es más transversal, porque puede depender de cada cumplimiento, y, y está habilitado para todos. Por lo tanto. En, 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 en conclusión, se podría decir que la etapa 2 y 3 son las que van a variar según las características del establecimiento. La 1 y 4 la van a tener todos. Eh, teniendo ya estas consideraciones, eh, ¿cómo ingreso al sistema? Bueno, eh, yo creo que la gran mayoría ya habrán accedido. Eh, mediante eh, su clave única, en ventanilla única, ingresan a su establecimiento. Es el encargado del establecimiento el que puede realizar la solicitud al sistema sectorial. En la pestaña Solicitud, solicitud de Sistemas Sectoriales va a estar el registro de fuente y proceso. Eh, se activa automáticamente, basta con que eh, pongan activar y ya una vez activado puede entrar a la pestaña de sistemas sectoriales activos y va a estar el registro de fuente y proceso. No hay una validación o no, sino que tiene que ver con si. El establecimiento debe cumplir la normativa asociada a alguna emisión, a la, a la normativa hemófrica, por lo tanto, habilita su sistema. Y posteriormente, una vez que el encargado del establecimiento eh, hace esta solicitud, ya lo puede delegar para quien estime pertinente y para quien quiera realizar el, el registro. Una vez ya ingresado al sistema, esta es la pantalla de, de bienvenida del, del registro de fuente. Eh, el ingreso al registro, bueno, mencionar ahí nuevamente que el sub si este código de clasificación industrial que viene desde Ventanilla Única, se visualiza y va a ser el que me va a predeterminar a qué eh, etapas voy a, voy a acceder. Eh, entro a registrar fuentes y este es el panel de ya de las etapas. Aquí hay un establecimiento que el sistema le habilitó las cuatro etapas eh, para efectos de, de la visualización, se muestran las cuatro. Eh, pero son posibles etapas según el SIU, por lo tanto, algunos van a tener la 1 y la 4, algunos van a tener la 1, la 2 y la 4, y eso lo va a hacer el sistema automáticamente, por lo tanto, van a depender de las características del establecimiento. Eh, ¿Qué pasa cuando un establecimiento dice, bueno, yo debería tener habilitado una etapa, eh, eh, la fuente, y que lo vamos a mencionar también más adelante, no sé, la etapa 2, si no se me habilitó, lo primero es. Eh, Revisar si su clasificación industrial está correcta, si, si en el fondo no, no, no ingresé erróneamente o hay alguna inconsistencia con, con, con mi ingreso de su que no representa las características de mi proceso. Y en segunda instancia, y si ya se debe a algún tipo de error, de que el sistema no lo reconoció sus características, bueno, ahí se, se notifica y se puede habilitar previo análisis de, de si corresponde o no eh, esa etapa. Eh, ya entrando en el proceso de registro. Eh, la etapa 1 de fuente de uso general. Eh, es una etapa abocada a los establecimientos no industriales, principalmente si bien la tienen todo, pero está acotada a o su funcionamiento, está principalmente pensando en este universo de declarantes que son en su mayoría no industriales. Eh, es un proceso eh, de formulario sencillo. Eh, eh, la caracterización eh, se abre este panel y se muestran tres posibles. Fuentes determinadas, predeterminadas, que son los el grupos electrógenos, caldera de agua caliente y unos de panadería. Por lo tanto, se habilita este este panel seleccionable. Eh, no es posible ingresar fuentes particulares o otras fuentes que yo no tenga, sino que ya está predeterminado. Se selecciona la La fuente y se al momento de seleccionar la fuente se me abre un panel o un formulario donde yo voy a ingresar la información que, que me solicitan en un panel que se basa claramente en el sistema anterior. Eh, el formulario contempla el ingreso de información característica técnica, ya sea de fábrica, eh, como de su uso, ya sea el combustible que usa, la, la capacidad que tiene, eh, relativo a cada fuente. Eh, acá un aspecto importante. Tiene que ver con estos valores de consumo nominal y lo, lo mencionamos porque es son uno de la información en términos es relevante en términos de la cuantificación de emisiones para después revisar y a qué se refiere eh, al que determina cierto rango de capacidad de, de la fuente que les voy a mencionar después en detalle algún un ejemplo eh, respecto a qué consideraciones que tener eh, alguna descripción de, de qué tiene este formulario ¿Y qué característica tiene cada campo? Eh, hay información que está predeterminada, por ejemplo, el tipo de fuente y una clasificación interna que ustedes van a poder eh, seleccionar solamente. Bueno, está el nombre de, de la fuente que una identificación interna de establecimiento es particular. Aquí marco en rojo porque son una de las que no, no han consultado harto y que tiene que ver con el número de registro que se solicita, que es el número asignado por la autoridad sanitaria, que eh, principalmente en, en la región metropolitana se, se asignaba un código. Entonces, eh, no todas las fuentes tienen que ingresar este código, sino que a los que corresponde y si es que tienen algún asignado. Eh, también se puede ingresar el código eh, que se asignaba en el 138 anterior y solo si corresponde. Actualmente el número de registro lo determina el, el sistema nuevo. No hay un proceso de inscripción como se hacía en, en la región metropolitana, por lo tanto la inscripción y el código lo determina la plataforma. Eh, hay otros aspectos eh, más de fábrica, como lo que es el modelo, eh, número de serie o la marca, que son determinados por el fabricante. Eh, el número interno, que también es un, un dato que el establecimiento lo, lo pone eh, de forma particular, el año de fabricación, también información de fábrica, o algunos casos particulares en que la, lo haya hecho el mismo establecimiento. Eh, el año de instalación, el año en que la, la fuente quedó en condiciones de operar en el establecimiento. Fecha de operación inicial, el día en que eh, ya comenzó, ya se encendió, por decir, un, la fuente. Eh, fecha de primera declaración eh, se refiere al 138. Eh, fecha de inscripción y va a delegado al número de registro actualmente bueno es cuando se le asignó el código ya sea por, por un proceso de inscripción eh, como se hacía en la región metropolitana o el código que se le asignaba en, en, en cualquier en el registro en el anterior 138. Actualmente eh, sería eh, la fecha de inscripción en el caso de una fuente nueva, el que se le asigna eh, o el momento en que se le asignó el código en el registro de fuente y proceso. Que vamos a ver dónde se puede visualizar. El combustible que es asignado por el establecimiento, claramente. El consumo nominal que se refiere al consumo eh, máximo de combustible en condiciones normales. Y es una información que se determina a partir de, de la fábrica o de algún informe técnico. No, no, no es la información del consumo real, sino que son eh, cuál es la potencialidad máxima de esta fuente. Por lo tanto, hay que tener eh, eh, atención con, el, con ese valor. Eh, también hay que tener atención con lo que es la unidad de combustible, que es seleccionable actualmente por validación y por procesos de. para. Para no implicar eh, algún error o, o algún tipo de inconsistencia con la información, se acotaron las la unidades. Son relativas a cada fuente y a cada combustible que se asigne. Por lo tanto, si la unidad eh, en que usted está de, eh, tiene la información no se presenta en el, en el sistema, por ejemplo, yo tengo mis datos de, de me los mandan en litro y el sistema me muestra solo en metros cúbicos o en otra unidad que, que, que no la tengo, bueno, el, el ejercicio es que tienen que hacer la conversión. Eh, eh, se acota para facilitar o tener estas validaciones para no eh, generar errores, por lo tanto, si no está la unidad y percatarse bien si la unidad que estoy ingresando es la que yo estoy seleccionando. Eh, se hacen que en estos puntos porque son uno de, de las inconsistencias que se presentan eh, mayormente al momento de revisar las declaraciones eh, en, en, en cuanto a la estimación de emisiones eh, posteriormente está la potencia térmica que es una, un, un, un valor calculado internamente para caldera y turbina que está enfocado también precisamente a lo que es la normativa de impuesto verde y el código SF8 que se, se determina automáticamente que define qué factores de emisión y, y esto se también en base a, a la información que se va catastrando. Eh, un, un ejemplo bien práctico y, y, y que y, y lo hacemos y se hace hincapié porque es un tema que, que a veces para el proceso de validación de datos nos implica hacer procesos de rectificación, por lo tanto, siempre es importante tener presente este aspecto. Eh, ¿A qué me refería con el consumo nominal? Yo un ejemplo. Eh, al ser un, un valor máximo teórico de la potencialidad de la fuente, por ejemplo, acá yo puse que si alguien ingresa que el consumo nominal es de un litro por día, eh, esto es solo un ejemplo, no está en día, sino que en hora, eh, mi consumo máximo que voy a tener eh, para poder ingresar eh, o que me va a permitir mi fuente es eh, son 365 litros día al año. Entonces, si yo ingreso más de este consumo, voy a generar una inconsistencia, una sobreestimación y van a haber procesos de rectificación, por lo tanto, hay que tener ojo con. Con estos valores, eh, las fuentes tienen capacidades máximas que permiten, por lo tanto, si yo digo que tiene un litro por día y estoy ingresando mis consumos y estoy sumando más de 365 mil al año, eh, es un es un parámetro que, eh, a revisar para que lo tengan eh, presente. Y otro aspecto, la unidad de combustible, la que se selecciona en el registro de fuente, es la que después yo voy a declarar en el 138. 8 una vez que yo hago el ingreso de esta información, de, esta, de, esta, de todo este formulario, eh, al guardar el registro se me va a enlistar la fuente ya catastrada. Eh, si yo necesito otra fuente, hago el mismo proceso, agregar fuente de uso general y repito el mismo proceso, se me, va a ir, se me van a ir listando todas las fuentes que yo voy ingresando. Eh, una vez que ya declaré en, en, en la fuente de uso general, si yo no tengo más fuente, claramente yo termino el proceso y ese sería mi proceso de, de registro. Pero si contempla ya fuentes de mayor potencia, generación de energía y vapor, por ejemplo, si soy una termoeléctrica o tengo un proceso con esta fuente, voy a tener habilitada la etapa 2. Y voy a ingresar en un proceso similar al, al, a la etapa 1. Eh, ¿Cuál es la diferencia acá? Es que hay diagramas de descarga. ¿Qué, ¿Qué implica esto? Que el proceso de registro previo al formulario me va a implicar que yo arme un diagrama de descarga, que le llamamos descarga asociado a, a la emisión, es decir, en el, el, el fondo el, el camino que toma la, la generación de esta emisión y por dónde sale y si pasa por algún sistema de batimiento. Eh, el sistema igualmente tiene, o este panel de diagrama igualmente tiene de forma predeterminada las fuentes, solo acotada a fuentes... Vincular a generación de energía, como turbinas, calderas, motores de generación eléctrica. Eh, tiene un abanico de abatimientos, eh, están todos los posibles abatimientos y tiene en este caso la opción de ingresar chimeneas y, y reflejarlas. Eh, las configuraciones son en solo un diagrama, no, no debo abrir varios diagramas para ir configurando, sino que si tengo procesos independientes en mi establecimiento, una caldera o hacia una chimenea eh, puntual, se, se ingresan todos en el mismo panel. Eh, el proceso de catastro o ya ingreso de la información técnica de la fuente es similar a la etapa 1 en cuanto a formulario. Al ingresar a la unidad seleccionada, eh, la caracterización es similar. La única diferencia es que eh, en este caso me va a incluir agregar quemadores. La etapa 1, si bien la, la, la lámina que había mostrado quemador, pero no requiere ingresar quemadores, pero en este caso si sí, lo solicita. El formulario es el mismo que se mencionó anteriormente. Eh, y una vez que yo hago el registro de todas mis fuentes, armo mi diagrama, eh, un punto importante a recalcar que la configuración de los diagramas eh, eh, también tiene ciertos, toma ciertos criterios de validación al momento de estimar las emisiones. Por lo tanto, como yo, eh, es importante hacer bien las conexiones, las configuraciones, no basta componer. poner cada cuadro eh, de forma aleatoria, sino que tiene que estar bien configurado porque nosotros usamos eh, al momento de estimar eh, algunas configuraciones que nos dice por dónde va a circular la emisión, por lo tanto, eh, también recalcar ese punto. Eh, una vez que se ha ingresado todo el formulario y se guarda, el, el cuadro de la fuente se muestra con un check en verde, que quiere decir que no quedó nada pendiente, que ya está finalizado. Mientras no esté finalizado, se muestra... Una, por decirlo así, una alarma de advertencia que no, no le va a permitir enviar el diagrama. Y una vez que ya están todas catastradas, todas las fuentes, ya sea se deben catastrar o registrar las calderas, los, los abatimientos que tienen un formulario más acotado claramente, y las chimeneas que también tienen un formulario particular que tiene que ver con sus dimensiones, con su altura, con características a cada chimenea. Y posteriormente, una vez que ya he hecho este proceso de registro, se envía el diagrama eh, y me va a dar acceso o ya fin, eh, claramente finalizar el proceso de registro si no tengo más fuente, si no me va a dar acceso a mi tercera etapa, si soy ya un proceso o una industria asociada a transformación de materia prima. ¿Cuál es la diferencia de esta, de esta etapa? Eh, que previo a entrar al catastro eh, o al, al proceso de registro me hace seleccionar un, desde un abanico de procesos eh, a cuál pertenezco y eso me va a determinar qué fuente voy a visualizar. En este caso, por ejemplo, eh, la producción de celulosa, en, en el caso de que después puedan, eh, lo requieran, están los, los videos ahí en, en el link para que puedan acceder fácilmente al proceso de registro. Eh, en este caso se selecciona eh, celulosa. Eh, entro a registrar. Y es un panel similar al al formulario al diagrama anterior de la etapa 2. Tiene eh, fuentes. Eh, eh, asociada al proceso. Eh, tiene los abatimientos. Eh, eh, esto es una es un modelo. Ahora está toda la gama de abatimientos posible. Está la chimenea y hay unidades complementarias que es un, un tema más particular de los procesos que solo es un complemento. No es, no es obligatorio, sino que permite al marco en mayor sentido lo que son los diagramas. <coughs> eh, el proceso es el mismo de catastro eh, en cuanto a, al ingreso de información es este panel que se abre una vez que yo abra caracterizar en cada unidad eh, son la misma se requiere de la misma información eh, también permite ingresar quemadores mencionar que por ejemplo eh, lo mencioné inicialmente, el CCF8 eh, se determina a partir de, de la información que yo voy incorporando al, al panel. Por lo tanto, no es algo que tiene que ingresar el usuario. Y la potencia térmica también se estima automáticamente. Eh, ¿Cuáles son las consideraciones de los, de los diagramas ¿Qué, qué, eh, para realizar lo que tengo que tener presente? Lo primero es que los diagramas eh, no, no es... Su objetivo es eh, ingresar todas las fuentes del establecimiento en ese diagrama, sino que las fuentes se pueden distribuir en toda la etapa. El diagrama está abocado solo a las fuentes características de los procesos, eh, es decir, la que, como que en el fondo, define particularmente el proceso. Sabemos que hay algunas que son más transversales, por ejemplo, un molino, pero son eh, que se han incluido. Eh, ¿Por qué se menciona? Porque en algunos casos nos han preguntado que no pueden ingresar, por ejemplo, su área de descarga o su área de que sabemos que sí son parte de los procesos, pero no son, eh, primero no son fuentes puntuales y, y no son eh, eh, particularmente de un proceso. Un área de descarga puede estar en, en no, ser, no necesariamente un proceso particular, sino que también es transversal. Por tanto, hay un criterio de, de objetivo particularizado del proceso, o sea, que, que sea representativa a la fuente de ese proceso. Eh, ¿Para qué mencionar también que esta fuente debe estar vinculada a un CCF8 y un factor que, que nos permita después cuantificar la emisión de esta fuente? No es solo tener, llenar de fuentes que no, que no se puedan después eh, cuantificar o no podamos hacer, eh, generar algún tipo de información con, con esa fuente. Las líneas de conexión y que es importante mencionar que... Eh, que se deben, en el caso de que hayan ingresado estos diagramas con las fuentes sin conexiones, ¿no? es importante porque primero representan los flujos de gases, no, no representan el proceso de materia prima ni, el, ni, el, ni hacia dónde van en, en estos procesos. Eh, eh, ese es su principal objetivo y termina el criterio de la cuantificación, es decir, cómo se distribuye esta emisión. En el fondo, el sistema calcular dice, bueno, tengo eh, un proceso en serie, tengo un proceso en paralelo. Con, con diferentes configuraciones y eso me va a dar me va a definir cómo, cómo va a cuantificar eso eh, a ah, mencionar que está principalmente a los que tienen proceso no, no, eh, no es para todos los establecimientos no es subjetivo representar el proceso productivo íntegramente, no no, no es lo que necesitamos en, eh, en, en el diagrama y está orientado al rubro industriales de proceso de energía o sea solo estos establecimiento que el Ciu si lo va a de, definir eh, solo ellos van a estar abocado a, a, a o van a tener que realizar este diagrama. Y lo otro, los procesos seleccionables, se desprende de la normativa del 138, es decir, que la gama que está ahí se, se obtiene de ahí en, en, en cumplimiento al 138. También se menciona porque no han hecho muchas consultas de que sus procesos no están o, o porque ellos no hacen diagrama. Bueno, el, el primer análisis ver si tiene que ver con, con el cumplimiento del 138 o si es necesario ingresarlo por algún tipo de cumplimiento. Eh, ese es el primer camino. No estamos por ahora, el objetivo es ingresar todos los procesos existentes diagramados, sino que partiendo por lo que es el 138 en, en relativo al cumplimiento de, de la normativa de Minsal. Eh, finalmente, una vez que se hace el proceso de registro del diagrama, ya pasando a la etapa o finalizando las materias primas, queda una etapa que se define como otras fuentes que son toda esta gama de fuentes que no están categorizadas o no se pueden vincular a ninguna de las etapas anteriores eh, y cuyo objetivo eh, y cuyo forma de caracterizar es igual a la etapa 1 es es rápida hay un botón que permite agregar fuentes aquí se lo muestro un poco más agotado, se despliega un abanico más amplio de la etapa 1 que tiene que ver con área de alimentación antorcha arenadora todas estas fuentes que no necesariamente son emisiones puntuales, algunas difusas, estanques. Ahí se selecciona todo, ya que entendemos que hay muchos cumplimientos asociados a mediciones, planes de descontaminación, RCA o, o cualquiera normativa. Por lo tanto, en ese, ese es el catastro. Estas fuentes no son estimadas eh, por, eh, por diferentes razones, ya sea que no cuentan con una metodología actualmente que tengamos implementada, validada, como para fuentes difusas, por ejemplo. Eh, si es que no tienen CCF8, son área o que okay, no hay una metodología eh, para, para cada fuente. Eh, por lo tanto, no, 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 no están consideradas en el cumplimiento del 138 específicamente. También hay opciones de ingresar y, y que se habilitó eh, en algunas fuentes con proceso de combustión, como hornos, que actualmente eh, por esta categorización en otras fuentes no se están cuantificando, pero sí se va o se está trabajando para... Generar esta cuantificación eh, a solicitud del Ministerio de Salud de todos estos procesos con combustión. Eh, es un proceso interno que se va a realizar, pero solo ha acotado a estas fuentes particulares, principalmente hornos, que son los que nos han solicitado. Eh, el formulario es similar, también va a variar de la fuente, ya que, por ejemplo, un área no te va a pedir combustible o una antorcha una así, eso va a ser relativo. El formulario es dinámico, va a ir variando según la fuente que yo elija. Eh, también permite asociar un abatimiento. No se puede eh, catastrar o identificar con antecedentes, pero sí lo puedo asociar. Porque también nos preguntaron o esto lo incluimos en este proceso durante el año donde salieron estas consultas y se asoció a un eh, a un campo para asociar un abatimiento. Eh, para finalizar el registro. Eh, una vez que yo ya he pasado por toda la etapa o las etapas que me corresponden, tengo dos opciones. El sistema, bueno, primero uno es terminar el registro, que ya cuando usted desea salir de la plataforma, eh, aprieta el botón y el sistema ya, eh, o, bueno, informa que hay un proceso de registro finalizado. Hay otro botón que dice restablecer registro, que solo permite habilitar el ingreso a cada etapa nuevamente. No. No borra la el catastro, no, no hace ningún tipo de, de limpieza, por decirlo así, de registro, sino que habilita el botón de ingreso a la etapa. Lo que pasa es que al momento de registrarse, una vez que yo voy pasando la etapa, se pierde el botón porque ya se entiende que se finalizó, pero si necesito actualizar, restablecer registro, me habilita nuevamente el botón para yo poder acceder. Es solo un, un acceso, eh, una habilitación de acceso. Eh, si yo quiero ver mi, mi catastro o lo quiero descargar, voy al listado de fuentes del menú, donde también voy a poder ver el código identificador del, del sistema, o sea, de mi fuente. Entro al listado y me muestra este panel que son las fuentes que yo registré. Puedo descargarlas y en el identificador tengo el código nuevo generado que ahora, eh, como muchos sabrán, Cambió la forma del código, el código contempla mayor información respecto a cada fuente particular, y hay una gama con, con más clasificaciones, por ejemplo, los convertidores, eh, eh, el primer código indica el tipo de fuente, después hay otros tres eh, letras que indican de qué proceso es, si lo registró en, en celulosa, si, en minería, o si lo registró en, en otras fuentes, o si está registrado en la generación de energía y vapor, por lo tanto. Es un código que nos da mayor información y nos permite trabajar más fácilmente con la información. Eh, ya pasando eh, eh, a estos criterios y consideraciones que se han ido determinando en, en este proceso eh, durante el año. Lo primero es que se han desprendido muchas o, o no sé si muchas, pero han salido dudas respecto a solicitudes de fuentes no tipificadas, no tipificadas. Como también de criterios de cuándo modificar la fuente. Eh, lo primero, eh, respecto a solicitudes de fuente no tipificada, lo primero y la primera recomendación, eh, y que la idea del objetivo es que no trabe algún proceso de declaración, es homologar las características más cercanas posibles. Es decir, si tengo una fuente eh, que. Yo, por no ha pasado que hay muchas empresas que tienen hornos con un apellido y, y otros con otro, y es en fondo como principio de funcionamiento, es un quemador similar. Por lo tanto, yo puedo buscar un horno y declararlo y le pongo el nombre: es un secador un, 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 o cualquier característica particular que tenga. Se puede hacer ese ejercicio. Eso nosotros, igual, lo, lo hemos recomendado siempre que sea eh, un, una homologación razonable. La podemos también evaluar nosotros como ministerio. Pero esa es la primera recomendación, buscar alguna fuente que estemos que, que si no está, nosotros después podemos evaluar si es necesario estandarizarla y ponerla con un nombre tipificado, o si es una de aspecto más genérico donde basta con que le pongamos el nombre en la fuente. Ese es el, el primer ejercicio. Lo segundo es que el proceso de cambio de solicitudes de fuentes particulares requieren cierto análisis por parte del ministerio. No basta con solicitarlo, sino que tiene que tener, eh, primero, tiene que estar en un marco normativo. Eh, Muchas fuentes no han pedido incluir fuentes solo porque históricamente se han, la han registrado, pero no necesariamente estaban sujetas a algún cumplimiento normativo. Nosotros, igualmente, podemos dar la opción, está en la etapa de otras fuentes para que quede y siga una continuidad, pero hay que hacer ese análisis. Tenemos que ver si es, si es factible eh, cuantificar, es decir, si a partir de esta guía metodológica que más adelante se va a mencionar se puede estimar un, o se puede obtener un CCF8, si está asociado a algún factor de emisión, por lo tanto, hay un análisis de las fuentes cuando se ingresan eh, o cuando se solicitan, por lo tanto, cuando un usuario desee o dice o nos eh, informa que tiene alguna fuente particular, que no se visualiza, que son características muy, muy específicas, eh, se solicita o... Es eh, recomendable que nos envíen el mayor detalle posible de, de esa fuente, si tienes SF8, está referenciado o si desean homologarlo. Toda esa información para nosotros nos facilita y acelera los procesos para homologar, estandarizar o claramente en algún caso eventual de no es necesario incluir la fuente. Por lo tanto, eh, esas son las consideraciones y criterios ante, eh, ante esta solicitud. Lo segundo, eh, las modificaciones de las fuentes. Sabemos que este registro de fuente está habilitado en todo momento. Eh, por lo tanto, ustedes pueden entrar y sacar fuentes. Eh, nosotros hay un sistema que hay cierta trazabilidad, podemos ver qué movimientos se van haciendo, pero el, el primer criterio que debe tener el establecimiento es que debe ser posterior, esta modificación debe ser posterior a algún cumplimiento normativo de cada fuente. O sea, es la normativa la que le determina eh, cuándo yo puedo modificar o sacar o incluir fuentes. Por ejemplo, las fuentes, aquí es un caso particular. La normativa de impuesto verde dice que ante cualquier modificación de mi fuente catastrada, eh, yo debo informar al Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, la normativa me dice: bueno, yo antes de sacar mi fuente del registro, tengo que avisar al Ministerio de Medio Ambiente. Eh, no hay un reglamento particular de registro de fuentes, sino que son las normativas eh, específicas de la, que regulan la fuente las que te dicen cuáles son tus pasos antes de hacer modificaciones. Eh, por ejemplo, eh, el decreto 10 de, de, de salud que dice eh, ante cualquier modificación hay que informar a la Ceremi o los planes de contaminación que ante cualquier cambio en las emisiones, eh, que si yo saqué una fuente voy a ver algún cambio, algunos planes te dicen cualquier cambio debe informar a la, a la superintendencia. Por lo tanto, el primer criterio antes de modificar la fuente es ese, tener, eh, cumplir, haber cumplido con los criterios normativos antes de yo hacer un cambio. Eh, el caso específico del 138, si yo hice un cambio, por ejemplo, ahora en enero, porque en enero saqué una fuente, incluí una fuente, pero no hice la declaración todavía, me va a reflejar eh, eh, erróneamente el, el objetivo que refleje el año anterior. Entonces, eh, se, se hace hincapié también en tener eh, esos aspectos a considerar, que las modificaciones son relativas a cada regulación normativa de la fuente. Eh, ya pasando, eh, una vez que se hace, se hace este catastro, ya queda fijo, solo eh, el ejercicio es de actualizar, teniendo todas estas consideraciones normativas y de procedimiento que le exija cada, cada regulación. Queda, queda el, el registro, no es necesario volver a hacerlo. Si usted el año pasado registró un grupo electrógeno, una caldera y no hizo cambio, eh, eh, no es necesario que ingrese al registro fuente, puede ingresar para verificar, para verificar si está todo en orden, si hay algo. Si se, si se cambió algo, hay algún error, pero el ejercicio es eh, solo de verificación. Eh, ya entrando al registro eh, único de emisiones, ya a lo que es el 138, eh, ¿cuáles son las características generales de este, de este sistema? Primero es que este sistema eh, permite ingresos de nivel de actividad, solo está abocado a ingresar a nivel de actividad, ya sea cuánto consumí, cuánta materia prima procesé ese es, es su objetivo principal eh, eh, y esta es la información que solicita el 138 eh, como información necesaria para que nosotros podamos estimar las emisiones también como sistema el reporte único registro único permite declarar mediciones y cops que no necesariamente están abocadas al 138 sino que mediciones pueden estar vinculadas al plan de descontaminación a planes de contaminación a rca o requerimientos ya sea particulares, y también permite declarar la declaración de COPS, que está asociada a la resolución 2662, eh, que está vinculada al 138, por lo tanto, se, se, se debe cumplir en el caso que cumpla con los criterios de 50 toneladas de solvente, que hay ciertas características que hacen eso. También hay cumplimiento de declaración de COPS asociada a los planes, como Quintero, por ejemplo, el plan de, 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 de Concon, Quintero y Punchucaví, la región metropolitana, que piden cumplimiento de, de declarar COPS. Por lo tanto, ahí es más relativo eh, eso, esos módulos. Eh, el sistema ya, como 138, estima la emisión atmosférica con información declarada mediante los factores, mediante factores de emisión y que son referenciados en la guía metodológica que se actualizó el 2019, que está disponible en red se que ustedes pueden descargar ahí pueden ver eh, la guía como tal y también pueden descargar Información como anexo que son la base de datos, los factores pueden revisar en caso de que tengan una fuente particular y quieran asociarlo a algún factor o a algún ccf8. Eh, la información está disponible y descargable en RedC. Eh, Mencionar también que esta guía metodológica eh, está contemplado en, en base a, la, a los cambios que se han ido generando o las consideraciones que están generando durante el año a un proceso de actualización también de versiones cuando aparece algún proceso metodológico validado por ejemplo eh, en un caso por la superintendencia o sea hay en, en un caso eventual corregir se contempla un proceso de actualización eh, de la guía en el caso de ser necesario eh, bueno cuál es la normativa o qué dice la normativa del decreto número 08 de minsal eh, eh, lo primero, bueno, menciona, eh, como menciona el artículo 3 del decreto, el plazo de declaraciones desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, es el plazo máximo de declaración. Posteriormente, las declaraciones son, eh, se indican como fuera de plazo. Eh, el sistema, si bien se encuentra habilitado, pero eh, mediante certificados se eh, están categorizadas como fuera de plazo. ¿Y quiénes están obligados a declarar todos los que están mencionados en el artículo número 2, que son fuentes particulares, grupo de electrógeno, caldera de agua caliente? Y un, una selección de procesos que son en, 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 en concreto los que están en el mismo registro de fuente y proceso. Eh, por lo tanto, esos son los artículos, o mediante esos artículos se desprende el plazo eh, y quienes deben declarar. ¿Cómo sigue la, el, el, o cómo actualmente eh, funcionan los lo organismos ministeriales? Por ejemplo, el Ministerio de Salud sigue como eh, organismo fiscalizador de la normativa y regulación es el que revisa las declaraciones es el que rechaza aprueba el acepta sigue siendo la misma gestión como fiscalizador y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente eh, tomamos lo que es el soporte y en parte la administración de la información eh, más bien como departamento de información eh, de manera de facilitar este, estos procesos de de, de, de publicación de información de análisis de, de de emisiones, análisis estadístico, por lo tanto tenemos en parte esa, esa facultad actualmente. Esas son las diferencias en cuanto al organismo. Eh, ¿Cómo accedo al registro único de emisiones o reporte único de emisiones? Eh, eh, la activación es mediante ventanilla única y el medio de activación es el registro de fuente y proceso. Basta con yo registrar fuentes. Catastrarlo y el sistema va a decir, bueno, usted tiene una fuente registrada asociada a la normativa 1.3.8, por lo tanto, le va a habilitar el sistema sectorial eh, Rueda que le va a permitir declarar 1.3.8. Es una habilitación automática que se desprende porque si usted contempla una fuente de su establecimiento, potencialmente debe o debe eh, declarar o dar cumplimiento a esta normativa. Eh, por lo tanto, se habilita, una vez que yo, yo terminé mi registro de fuente, puedo entrar al registro único de emisiones. Se va a habilitar en sistemas sectoriales activo. Ingreso. Eh, ¿Cómo es el. Bueno, el ingreso a la declaración? En el menú al lado izquierdo, declaraciones y me muestra tres formas de declarar o tres eh, módulos de declaración. ¿Qué, ¿Cuáles son estas opciones? La declaración 138. El registro de mediciones y el registro de COPS. Actualmente están independientes, no es necesario hacer las tres, eh, también eran preguntas que, que nos decían eh, cuando se implementó la plataforma, si deberían cumplir con las tres o que no estaban sujetos. Bueno, el cumplimiento normativo y de lo que debe reportarlo debe tener la a de cada establecimiento, o sea, cada establecimiento eh, sabe si debe hacer su declaración o de mediciones o de COPS o 138. No son todas vinculantes para hacer la declaración, puede hacer una y la otra no les corresponde por normativa. O alguna, entonces, eso se desprende de cada establecimiento y su regulación. Eh, son independientes, por lo tanto, yo puedo enviar una particular y después continuar con la otra. No es necesario, en caso, por ejemplo, tenga que cumplir con medición y la declaración, puedo hacer declaración 138 y posteriormente la declaración de mediciones no, no están ligadas en, en ese sentido. Eh, ¿Cómo realizo la declaración 138? Eh, se activa y se lista un proceso. Eh, entro a la opción de editar. Y se me abre un panel eh, con ciertas características similares a los que registro de fuente y proceso, que son categorizados por la etapa: fuente general, fuentes de generación de energía, eh, proceso de transformación prima y otras fuentes que lo muestra, solo lo menciona y, y hay un, un informativo que dice que corresponde, en el caso que corresponda, declarar en otro, en otras regulaciones. Eh, ¿Cuáles han sido los cambios que se han generado respecto al año pasado? Primero que el proceso de ingreso de combustibles se realiza por fuentes, eh, eh, tal cual se continúa, pero en el caso, y esto es más particularizado a los que tienen procesos, el proceso de ingreso de materias primas eh, se ingresa por establecimiento. Eh, ya sea producción o producción nivel de actividad de materias primas va a ser por establecimiento. Eh, esta igualmente se va a cuantificar por fuente y ahí es importante eh, la configuración de estos diagramas, porque el sistema eh, a partir de un análisis eh, interno distribuye las la emisiones de acuerdo a estas configuraciones. Por lo tanto, eh, es importante revisar esta configuración y hace una estimación aproximada. ¿Por qué se preguntó por establecimiento? Porque en un inicio era un campo abierto. Donde cada establecimiento que tenía un proceso asociado ponía el nombre particular de su, no sé, en vez de poner cobre producido, ponían mineral producido, o habían palabras que el sistema no reconocía, no estaba estandarizado, por lo tanto, solo optamos por estandarizarlo. Y, la, y el, la, el consumo de materias primas y de producción que se pregunta está vinculado al factor de emisión. O sea, si el factor de emisión para estimar me pide tal nivel de consumo de materias primas o producción, ese es el que va a preguntar. Como inicialmente no sabemos qué, qué genera cada establecimiento, se va, le va a mostrar toda la gama. En el caso de que no tengan, sabemos que no todos producen lo mismo, o son específicamente lo que le va a preguntar. Simplemente se indica cero. Vamos a habilitar la opción para que indiquen no aplica, pero si no corresponde se indica cero. Por ejemplo, si yo tengo, soy una minera y genero cobre producido, pero no tengo mineral concentrado, o no sé, le un ejemplo, simplemente se pone cero. Eh, otra otra, otro motivo por el cual se pregunta por establecimiento es por usabilidad, eh, en el caso inicial, al mostrar toda la gama de, de factores, de lo que nos piden los factores por cada fuente, sería eh, un poco más engorroso, generaría mayores problemas o sería un proceso más complejo de registrar porque tendría que ser muy repetitivo, por lo tanto, inicialmente se está preguntando por establecimiento, una vez que ya a lo mejor tengamos la información más identificada por cada establecimiento, se va a poder, en un futuro particularizarla el ingreso de por fuente o por por por, por establecimiento eh, en el en el otro decir universo de, de declarantes que no están asociados al proceso el proceso es similar es por fuente eh, eh, recalcar que también va a tener un proceso los que están asociados a, a transformación de materia de materia prima por fuente eh, pero vinculado a combustible eh, al el ingresar se va a ver un panel, el panel tipo de ingreso de mensual de combustible, eh, el, el, se ingresa mensual, la unidad como mencioné viene del registro de fuente, tener ojo con que la unidad que estoy ingresando corresponde a la que el sistema me permite, esto no se puede cambiar a menos que yo lo cambie desde el registro de fuente. Eh, ingreso mensual, los niveles de actividad, esto es un ejemplo de cómo se preguntaba antes. Antes se ingresaba así y el usuario ponía eh, abiertamente acá el, el nivel de actividad, pero esta, este campo ahora se va a preguntar de manera eh, por establecimiento. Por lo tanto, eso va a hacer lo que visualice el establecimiento en, la, en los campos iniciales que se, se mostró. Eh, y finalmente hay un, un, un apartado que son los ciclos de funcionamiento semanal y los periodos de paralización que tiene que ver con la operación esta información no está vinculada eh, al al a la estimación en sí sus procesos para tener información de eh, potencialidades de opera, de operación que tiene que ver con criterios que implementa MINSAR como para su fiscalización de ver cuándo fiscalizar tiene que ver con, con esa con esa eh, con ese objetivo eh, mencionar algunas cosas el ciclo de funcionamiento semanal es un estimativo operativo eh, no es el funcionamiento real de la fuente, sino de que eh, cuando potencialmente va a estar operativa. Eh, muchas veces nos preguntan por los grupos de de emergencia que nosotros le decimos que lo ingresen 24-7 toda la semana y, me, y nos dicen que por qué si no, no opera toda la semana. Bueno, está conectado y está potencialmente operativo. Entonces, ese es el objetivo en el fondo del ciclo funcional. Si yo tengo una empresa que funciona una fuente de 6 a, no sé, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, ese es su ciclo de funcionamiento. Potencial. O sea, ese es un poco el objetivo de, de, de ese ciclo de funcionamiento. Y los periodos de paralización, eh, enfocado a periodos más amplios, no, no todos los que ocurren o sea, durante un día, sino que tener un criterio de mantenciones grandes, generaciones donde puedan generar algún tipo de, de impacto en, algún, en, 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 un, en un tiempo determinado, que te, eh, te detenía durante un mes, por ejemplo, y que sea consistente, por ejemplo, con el consumo de combustible. Si yo pongo que estuve detenido tres meses y, y pongo consumo de combustible, por lo más que una inconsistencia y va a haber información ahí. Eh, por tanto, también tener presente eso. Mm, una vez que yo hago el ingreso, ya sea por establecimiento de materias primas y los consumos de combustible por fuente, eh, me va a permitir, una vez que ya están todas guardadas, eh, visualizar las estimaciones que realiza el sistema. El, eh, una vez que eh, está el ingreso de consumo finalizado. Se puede dar siguiente y se abre este panel con con el detalle de las emisiones cuantificadas. Eh, también permite des, descargar el manual de cálculo. Si alguien eh, quiere revisar cómo es el procedimiento particular del proceso que hace internamente el sistema, se puede descargar y además eh, permite que al hacer eh, clic en cada emisión o cada valor puedo ver la referencia el factor que se usó el abatimiento puedo sacar información específica de, del sistema ese es un detalle de, de análisis solamente no hay de visualización no no no, no requiere algún paso de declarativo ni nada eh, una vez que ya estoy eh, valido o no tengo mayor cuestionamiento ni dudas o no, dete no detecte algún error se envía la declaración y eh, queda enviada, se genera un certificado eh, y además se visualizan eh, ciertos iconos que son respecto al, al, a la actividad que están vinculadas a la misma declaración, como, como los estados que han variado, los procesos de rechazo, eh, los comentarios que deja el fiscalizador y bueno, la visualización ya para entrar a, no va a permitir editar nada, pero permite visualizar la información. Eh, ya como, como segunda instancia, eh, en el fondo esa es la declaración número 8 actualmente, recapitular, que solo deben ingresar al registro de fuentes si hay algún proceso modificable, que en, en el caso para la declaración número 8 ya debería haber, se debería haber realizado. Eh, por lo tanto, solo deben ingresar al, al RUEA 138 y hacer el proceso de ingreso de consumo de niveles de actividad con, con, la, con la metodología o con el proceso indicado. En el caso de las mediciones, también mencionarlo que si bien eh, eh, la normativa que regula o que solicita mediciones no necesariamente es, eh, está vinculada al 138, sino que puede ser RCA, planes o cualquier otra normativa que lo pida, es un proceso... Eh, eh, de paso a paso muy similar, eh, se genera en lista un proceso de medición. El panel también es similar, se muestra por fuente y eh, categorizado por etapas. Eh, el ingreso se ingresa a registrar fuentes y el panel que se abre eh, solicita información característica de cada medición las cargas de medición, la capacidad máxima, eh, el tipo de resolución normativa que se está dando a cumplir, el contaminante, hay ciertas características asociadas a cada medición. Eh, se permite adjuntar el archivo, están los métodos y laboratorios ya predeterminados en el sistema. Y eh, eh, también se ingresa particularmente las corridas eh, en, en el sistema. Eh, um, un caso a mencionar es que el sistema permite ingresar por cada contaminante. Eh, es un proceso de declaración. O sea, si se si ingresa al registro de medición, ingreso mi información relativa a la emisión de un contaminante, se envía y posteriormente para ingresar a otro contaminante, debe va a hacer repetir el proceso. Habilitar una, una medición nuevamente y repetir el proceso. Actualmente así lo permite el sistema. Y una vez que yo lo envío. Eh, se me habilita o se me queda enlistada, pero ya con la opción de envío, enviada. Y lo mismo repetir: si necesito incluir otro contaminante de la misma misión tengo que repetir el proceso, abrir otra, enlistar otra y hacer el mismo proceso ya asociado al otro contaminante. Eh, ¿Cuál es el último módulo de la declaración? Es la declaración de COPS, que está vinculado a la, a la resolución. 2662 a planes de contaminación eh, que solicitan este cumplimiento. Eh, ¿Cuál es la diferencia de esta de, de este módulo? Eh, si bien el proceso es el mismo es el lista de proceso, pero es más un repositorio, no está vinculado al registro de fuentes, eh, solo es un proceso de carga de información. Eh, está la opción de la información operacional donde se debe descargar una planilla donde se ingresa al detalle de, lo, de la información operacional y posteriormente se vuelve a cargar. Eh, es el famoso formulario 3B, donde se ingresa tipo de operación, sistema de control y los ciclos de funcionamiento y se vuelve a cargar en los casos de las operaciones que no están determinadas, por ejemplo, en el registro fuente, no, no, haya, no están asociadas a una fuente, sino como, por ejemplo, la imprenta, ese tipo que tienen que caracterizar la información. Está el apartado para para la estimación de emisiones que también es una carga de, de información eh, se ingresa alguna información base como el tipo de descarga, el método que se utilizó y se carga el archivo eh, son estas estimaciones asociadas al método tanks principalmente que se solicita y que son factores de emisión eh, que determinan y también permite el ingreso de mediciones eh, que es eh, cuyo proceso es, es igual al, al que se mostró en el módulo de mediciones es la misma la misma la misma solicitud de información y la misma características, solo acotado a COPS. Una vez que se termina la declaración, se envía y queda listada como enviada. Eh, mencionar que solo la declaración 138 genera un certificado eh, de declaración, no se contemplan certificados para los otros módulos ni tampoco para el registro de fuentes. Eh, solo quedan como medio de identificación el, el identificador, el, el, la, la, la planilla con, con el catastrofuente. No, por el momento no, no se nos han solicitado generar certificados para estas para esta declaraciones. Eh, ya finalizando eh, el, la capacitación y tomar algunas consideraciones generales que algunas se mencionaron en el... En, durante el, la capacitación, eh, para tener presente, eh, ¿qué debo tener en consideración previo al registro y previo a la declaración 138? De Primero, eh, si yo ya hice mi, mi, mi registro, solo ingreso para verificar. Entonces, ahora no es necesario registrar todo de nuevo, eh, solo se actualiza. Eh, contemplar que esté acorde a, a mi cumplimiento normativo. Si yo modifiqué, hice una modificación muy grande, si saqué fuente, tengo que estar en, en, eh, en cumplimiento de acuerdo a lo que me pide cada normativa. Ese es un primer criterio. Eh, un segundo punto, eh, las etapas que yo veo en el sistema están determinadas por mis características de establecimiento. Eh, por lo tanto, pueden revisar si está bien ingresado. El sistema de ventanilla única permite cambiar el SIU. Por lo tanto... Esa es una primera instancia de revisión en el caso que ustedes determinen que no hay una etapa que no se le está visualizando, que la deberían tener. Entonces, esa es la primera consideración. También tener atención y que se mencionó al inicio con los consumos nominales. En el ejercicio de ejemplo que se mostró que este nos genera un cierto validador de cuál es la capacidad máxima, máxima que va a tener durante el año el consumo de combustible en la fuente. Por lo tanto, tiene que ser congruente. Tener ojo con la unidad de combustible, realizar la conversión si es necesario, si la unidad que yo tengo la información y que me la mandan del de la no sé, de operaciones está en litro y el sistema la muestra, tengo que hacer el ajuste de, de, de la unidad. Y tener ojo con la unidad porque posteriormente va a ser la que se consulte los consumos en la declaración 138, por lo tanto, eh, tiene que ser congruente a la, a la unidad, a los consumos de la unidad que me lo va a pedir. Repetir el plazo es de desde enero ya han pasado tres meses desde que está el plazo está la habilitada la, la plataforma eh, hasta el 30 de abril hasta el 30 de abril este mes y posteriormente ya se eh, especifica como fuera de plazo eh, la declaración ¿Qué otras consideraciones y esto ya se mencionaron pero las la vuelvo a repetir en caso de solicitud de fuente algún caso particular se sugiere en primera instancia homologar, consultar si, si estiman pertinente, si, si se valida, entre comillas, eh, eh, seleccionar una fuente homologable a la que, que está pendiente o que no pueden declarar. Recordar que los procesos de cambio requieren análisis previo del MMA, en el sentido si es una fuente que está acotada con un cumplimiento normativo, si se puede cuantificar, si corresponde, si hay un análisis que se hace eh, en el fondo para inicialmente no... El objetivo no es llenar de fuentes de todo tipo, sino que las que sean acotadas acotado algún cumplimiento y nos permita obtener información de calidad teniendo CCF8, que estén referenciados, por lo tanto, ese es el objetivo de este, de este análisis. Y por lo mismo contexto, enviar en el en, en antecedente en detalle que faciliten esta homologación si ustedes están consultando la incorporación de los solicitados, un CSF8, algún, eh, algún, alguna cosa particular. Y esto lo hacen vía formulario de contacto. Eh, esa es el, la forma en que lo pueden hacer consultar eh, y nosotros evaluaremos eh, esas opciones de las modificaciones también se mencionó pero se las recuerdo eh, deben estar consideradas eh, o se deben hacer posterior al cumplimiento normativo eh, recuerden que el 138 debe reflejar lo que pasó durante el año eh, el año anterior o sea el año 2020 por lo tanto mi sistema de declaración número 8 debe reflejar eso. Si yo hice un cambio ahora en enero y hago la declaración ahora, me va a mostrar lo de enero, por lo tanto, tener ojo con eso. Eh, y se consideran los requerimientos normativos particulares de cada norma que le dice debe, que debe informar, que ahí hay cada criterio normativo particular que le va a indicar qué debe hacer antes de hacer alguna modificación. Eh, otras consideraciones generales: de las incidencias. Nosotros, eh, como eh, encargado ahora actualmente del soporte, las incidencias o lo que se va priorizando en un contexto ya de más contingente del proceso de declaración, solo todas estas eh, aspectos técnicos que dificultan el proceso de registro de la plataforma. Por ejemplo, que hay un botón que falla, que se cae la, la plataforma, que no se puede guardar. Tenemos, nos han informado de, un, de, un, de una de las incidencias que se está trabajando es que. Hay algunos casos particulares de un botón guardar que no, todo este tipo técnico que no permita avanzar la declaración nosotros la priorizamos como incidencia técnica y son y deben ser informadas exclusivamente por el formulario de contacto. Eh, está más de decir que mientras más información y detalle nos den en la consulta eh, para nosotros es mucho más fácil. Llegar al problema, facilitar eh, eh, la solución a esto, por lo tanto, el número de fuente, en qué instancia fue eh, un, un, un print de pantalla, toda esa información para nosotros nos facilita eh, ese, esa revisión. Eh, nosotros sabemos que eh, siempre tal el, nos preguntan por qué hay, hay, se nos demoramos en responder el formulario. Eh, eso es relativo a las contingencias, pero también mencionan que el formulario se está reformulando. La idea es facilitar, eh, visualizar en qué proceso está, cómo estamos trabajando, eh, en qué circunstancias está su consulta. Por lo tanto, estamos tratando de, de reforzar ese, ese proceso de revisión de ese formulario y facilitarlo para mantenerlo informado. decir, bueno, mi, mi, mi consulta se está, está revisando eh, o, o, o nunca nadie la ha visto. Entonces, se está trabajando en ese, en ese contexto. Eh, un segundo punto: que el Ministerio de Medio Ambiente se ha encargado ahora del soporte técnico de, del RUEA. Eh, todo lo que tiene que ver con fallas de, también de cálculo, alguna inconsistencia en las estimaciones, eh, fuentes, procesos, eso lo ve el Ministerio de Medio Ambiente. Eh, otro punto son de las rectificaciones, de los procesos de rectificaciones eh, eh, que se han hecho el año pasado. Eh, mencionaron como primero que las declaraciones enviadas eh, deben ser gestionadas por el organismo fiscalizado que es el Ministerio de Salud, o sea, usted envía una declaración y es eh, es eh, el Ministerio de Salud el que va a revisar o va a ver aspectos en el caso que ustedes quieran rectificar porque se equivocaron en algo, es, son ellos los que lo que los deben eh, validar entre como organismo fiscalizado, por ejemplo, rechazar alguna declaración por alguna inconsistencia, entonces todo regulado respecto a la declaración enviada lo ve el Ministerio de Salud. Eh, eh, no obstante, hay periodos de validación que se hace en el Ministerio de, de Medio Ambiente como Departamento de Información, que puede eventualmente generar procesos de rectificación que siempre son en coordinación con el Ministerio de Salud. Y el objetivo de eso es realizar mejoras a la información. Eh, Insisto con el caso del consumo nominal, cuando hay sobredimensionadas sobre las emisiones, nosotros tratamos de hacer algún proceso de rectificación de manera de regularizar la información con ese objetivo de tener la, la información que corresponde a cada establecimiento, que, que puede, tenga la oportunidad de rectificar eh, esa, esa información que se ha detectado que, que es inconsistente. Y como repito, siempre de mano del organismo regulador, que es el Ministerio de Salud, quien nos da la facultad de, de bueno, son los que rechazan y gestionan esa, ese proceso. Finalmente, para terminar, mencionar que durante estos días nosotros vamos a publicar, estos son, mencionar que estos son solo prototipos que se están trabajando durante esta semana posiblemente, o, ya a, eh, a la otra semana se van a publicar para que estén disponibles unas guías rápidas que nosotros las mencionamos que son de orientación, que eh, son dos páginas que establecen ciertas consideraciones generales de los de los dos sistemas, características principales, procesos de incidencia, algunas dudas generalizadas que se han manifestado. Por lo tanto, van a haber alguna orientación donde acceder a los manuales, dónde está la guía metodológica. Por lo tanto, van a tener ahí esa orientación más rápida para buscar o solucionar algún tipo de problema. Eh, Estas van a estar disponibles por lo pronto, se, se, se informará como corresponda, ya sea por ventanilla única o, o de alguna forma que nosotros estimemos, eh, para que las puedan tomar y les facilite un poco la orientación, el proceso de declaración y de registro de, del sistema. Eso sería la, la, la capacitación. Ahora vamos a a revisar algunas consultas. Aquí tenemos una pregunta, eh, bueno, dice Anónimos. anónimos. Dice, ¿las mediciones del plan de descontaminación se deben tener actualizadas en el sistema? Eso es relativo de competencia de la reportabilidad y tiene que ver también con el sistema CISAT. Creo que lo debe determinar la superintendencia. Eh, por lo tanto, los plazos y las formas de reporte son ellos los que las, las deben definir. Entendemos que el, el plan de, de la región metropolitana se está haciendo por el RUEA, eh, y los otros planes se están reportando por el CISAT. Eh, por lo tanto, eh, en cuanto a si se deben tener actualizada o si hay algún plazo, lo debe determinar la superintendencia en su forma de reporte. ¿No? Ahí es algo de competencia de, de ellos como fiscalizadores. Eh, Fabiola pregunta, ¿las calderas de la planta quedaron reconocidas como procesos térmicos? y no con el proceso industrial que le corresponde, por lo que los factores de emisión son diferentes, es posible poder realizar estas aclaraciones. Bueno, eh, aquí hay un, un caso muy, muy particular, yo le invito a Fabiola que nos envíe, si es que ya envió algún ticket o algo, no, no haga llegar esa, esa información vía formulario de contacto. Siempre está la opción de, de rectificar la información, eh, si corresponde y hacer los ajustes necesarios. No es no, no un no queda consagrado eternamente si se equivocó, sino que nosotros podemos ajustar el sistema, habilitarle el registro de fuentes. Mencionar que el registro de fuentes, eh, eh, si hubo una inconsistencia, lo puede actualizar en cualquier momento. O sea, si usted registró en una etapa que no correspondía, lo hizo lo categorizó mal, puede entrar y, y actualizarlo. Siempre teniendo en consideración lo que se mencionó anteriormente de, de las normativas, todo eso, pero si es un ajuste por una equivocación de una etapa. Eh, está habilitado y, y está en manos del establecimiento de ordenar su, su, su registro. Ahora, si sí, corresponde a que no tuvo la opción de incorporarlo correctamente, por ejemplo, que no se le habilitó la etapa 2 del de proceso de energía, porque, eh, eh, porque hubo un error, eh, lo podemos corregir. Pero si es porque no le corresponde, ya eh, habría que evaluar. Por eso, eh, tenemos que ver en detalle eh, ese, ese caso. Pero sí se puede. Realizar esa aclaración. Ya. Eh, Juan Pablo dice respecto del número de registro de fuente y procesos. seremi de salud solicita copia de un número de registro. Eh, se puede sacar un documento para presentar la seremi No se puede sacar un documento eh, como certificado, pero usted puede presentar. Ahí se puede acordar, nosotros podemos evaluar con, con la misma Ceremi, eh, eh, descargar, por ejemplo, el listado reportado en, 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 en el historial de, del registro de fuente, donde te va a salir la fuente con cada código respectivo. Ahora, eh, eh, esa, esa es la primera pregunta. Eh, después dice, la plataforma designó automáticamente el número 0. Eh, eso pasa en cuando usted registra la fuente eh, eh, y el, el formulario le pregunta número de registro y no ingresa nada o es una fuente que no preguntó número de registro porque no, no lo solicita, en, en la planilla le va a mostrar un cero, pero no es el registro que le genera el sistema. El código de registro que le genera el sistema es el identificador. Ese es el que le genera como código de registro. El número de registro lo ingresa el usuario. Y si no lo ingresa o si no lo pregunta, le va a indicar cero. Es un tema de, de tipología, de, de, de tipo de dato que se, se puede corregir, pero esa es la diferencia. De Tener ojo que el número de registro no lo asigna como tal el registro fuente, sino que asigna como identificador que es ese código con donde que yo le mencioné que tiene más información, que te dice el tipo de fuente, de en qué proceso fue. Ese es el código nuevo de, de registro. Todo lo anterior, el que se ingresa al usuario. Eh, nuevamente Anonymous dice eh, el, en, en proceso no veo industria de plástico. Ah, ya, voy a, voy a voy a leer nuevamente. Luis, eh, Juan, sí. Juan, bueno, ¿te parece que Luis lea las consultas y tú las respondas? Porque tenemos algunas eh, que son más clave? Ya. Entonces perfecto. Luis las va a leer y tú las respondes, ¿te parece? Listo, gracias. Dale. Sí, voy a leer las que están publicadas, que dice la primera pregunta, no sé si me escuchan bien ahí, Juan Luis. Sí, te escucho. Dice, ¿los equipos electrógenos de emergencias en industria se registran como fuentes de uso general? Ya, eh, sí, se, las, los grupos de electrónicos de emergencia se registran como fuentes de uso general, están categorizadas como fuentes de uso general. No hay otra opción de declararla. Eh, están categorizadas así y así se deben registrar como fuentes de uso general. Vale, La segunda dice eh, Juan, dice Vicente Guzmán. Dice Juan Luis, buen día. En definitiva, si el proceso no cuenta con CCF8, ¿no podría ser ingresado a la declaración de Rueda? Si no cuenta con CSF8, se ingresa en otras fuentes. Eh, no, no las vamos a ingresar al, al, a las tres etapas donde están sistematizadas la información que nosotros vamos a desprender para cuantificar. Por lo tanto, eh, ese es el ejercicio. Si no, si no es posible estimar, es eh, una fuente que no, no, no. Tampoco es por qué declarar esa fuente, sino a menos que tenga un cumplimiento de otra normativa, eh, por entrarían por otras fuentes. Ese es el ejercicio. Ahora, siempre está la opción de homologar. De, de buscar alguna fuente em, Características similares donde digamos mira si este F8 puede ser usado este hay un ejercicio pero eh, son casos a evaluar eh, ese si sí, em, o sea que si sí hay en otras fuentes están las fuentes sin este 8 ese es el tema eh, eh, ese es el criterio porque sabemos que hay muchas fuentes que se están cumpliendo otras normativas pero el objetivo es que podamos cuantificarla que sea una fuente puntual cuantificable eh, también mencionar que eh, igualmente se están trabajando para obtener eh, metodologías de estimación eh, de fuentes difusas y, y, y ir ampliando este espectro de cuantificación de emisiones. Eh, eso. Vale. Después Belén pregunta: ¿Cómo puedo editar una fuente registrada? Ya. Eh, simplemente eh, puede eh, ingresar al registro de fuentes. Eh, eh, puede hacer el mismo proceso de registro. Eh, si están habilitar los accesos como decía en el botón de restablecer registro y cambiar la, la fuente eliminar eh, eso no basta con que ingresa solamente siempre tener presente las normativas eso lo, lo repito no es eh, si va a sacar una fuente y tiene que cumplir con eh, le pongo el ejemplo impuesto verde tiene que informar al ministerio antes de hacerlo o si va a sacar una fuente y no ha hecho la declaración 138 eh, tiene que ver que se refleje eh, Previamente, por ejemplo, si dejó de usar una fuente el año pasado eh, y la sacó ahora, cuando haga la declaración no le va a salir la fuente, pero tiene que tener esa, esas consideraciones. Pero basta con que ingrese y haga modificaciones, siempre teniendo en mente toda la regulación que le, le solicita algún tipo de, de procedimiento particular. Después, un anónimo dice, el año pasado no pude obtener mi clave única por el tema de pandemia, por lo que no declaré las emisiones del 2019. ¿Se puede realizar en conjunto a la declaración del 2020? La, eh, sí está disponible la opción para... Ahora, al, al momento de generar la declaración, le, va a permitir, le permite seleccionar eh, la, el periodo que está declarando, en este caso sería el 2019, y posteriormente puede ser la 2020. Eh, sin embargo, eh, hay que mencionar que <coughs> aquí hay criterios normativos del Ministerio de Salud, que, que son los que ven estos casos. Eh, es particular en términos de fiscalización, pero sí está la opción disponible para que hagan y, y se pongan al día en el caso de que hayan tenido un problema técnico o por cualquier motivo. Eh, se puede declarar las dos, los dos periodos, eh, siempre teniendo presente que es un proceso que después posteriormente eh, el Ministerio de Salud tomará sus criterios particulares respecto a, ese, a esas declaraciones. Después dice Luis aquí, buen día, dice en proceso no veo industria del plástico, ¿no se incorporan alguno de los identificados en el sitio? Ya, en, en, en la presentación se indica que lo, los, los procesos son, se desprenden del, del 1.3.8, que están en el artículo 2, que son principalmente esos procesos y que están asociados a ese cumplimiento normativo. No, no, no El objetivo no es poner toda la industria nacional en, en, en diagrama y en proceso. Evidentemente hay industrias que, que, que declaran, pero no lo hacen mediante el proceso, lo hacen en, 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 en la otra etapa en general. Y está la industria petroquímica, eh, eh, pues quizás asociada plástico, pero como industria de plástico específica no está porque no está en, en el 138. Perfecto. Después Vinca Jorquera pregunta. <coughs> el sistema RUEA. ¿Se encuentra activo para declarar entre enero y 30 de abril lo del año anterior? Sí, está en la misma consulta. Está la opción de declarar 2019 y 2020. Está la, 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 la opción de seleccionar el periodo de declaración. Eh, y lo puede hacer. Y repito que posteriormente se tomará los criterios del Ministerio de Salud respecto a estas declaraciones o por qué motivo tomará eso respecto a por qué se, se declararon. Eh, fuera de plazo. Después pregunta Daniela. ¿Qué datos de densidad son los que se deben considerar para la conversión de unidades? Los datos de densidad son los que eh, se determinan en el balance nacional de energía. Eh, son, son esos los que nosotros usamos. También se usan los, los que se usan para impuesto verde. Eh, nosotros. Eh, vamos, vamos a ver la opción de, de, de para generar facilitar el proceso de conversión, de publicar los datos que nosotros usamos, pues no sé, ahí vamos a ver si en red C no, generar esta, esta densidad de los combustibles que usamos para, para que los puedan usar para la conversión. Eh, siempre se pueden buscar, eh, entendiendo que no deberían haber muchas variaciones, pero eh, son los que se determinan desde el Ministerio de Energía, como los poderes caloríficos, toda esta información energética viene desde de, de allá pero vamos a ver la opción de ponerlo a disposición de manera más fácil eh, esa información. Después Sebastián Cárdenas pregunta, el módulo COPS, entiendo que está orientado para la resolución 2662 del año 2012, que es solo para que solo para la región metropolitana. Para la declaración 2019 del Ministerio de Ambiente nos enviaron una planilla Excel para la declaración de los COPS asociados al PPDA. Ya la, el módulo de COPS, eh, si bien la de resoluciones 266 para la región metropolitana eh, permite eh, eh, ingresarlo por, por diversos cumplimientos cumplimiento como eh, algún plan de contaminación, o sea ese ese está asociado en parte como a, a lo que es el, la declaración de emisiones del 1.38 y se complementó con esta declaración para la COPS, pero está eh, se puede dar cumplimiento eh, a, a, un, a algún plan de contaminación. Ahora no, no sé a qué se refiere con esa planilla para declarar el 2019, LMA. No, no tengo información, no sé si se habrá referido. Nosotros estamos trabajando en un proceso de mejora de, esta, de este módulo, a lo mejor se refiere a ese proceso que se hizo como, como un ensayo, eh, no, no tengo claro si, si fue así. Eh, por otro lado, es la superintendencia la que determina ese proceso en forma de declarar. Después Anónimo dice, ¿se abrirá la plataforma para agregar o modificar diagramas y sus datos? Yeah, eh, la plataforma, el registro de fuente está siempre abierta. Siempre se puede ingresar a, a modificar y actualizar su información. Y soy insistente con que tengan ojo con la regulación. No es llegar y meter y mover todo, sino que tienen que tener siempre el criterio de su normativa aplicable antes de cambiar. Actualizarlo, mantenerlo actualizado. Cambiar combustible, ver si no va a impactar en algún cumplimiento de reportabilidad si yo cambio el combustible y después reporto. Eh, esas son las consideraciones, pero la plataforma siempre está abierta. Y se pueden, eh, tomando el tema del diagrama, se puede entrar y hacer las conexiones de línea, diagramar, y eso lo puede hacer. Eh, es solo una actualización. ¿no? No, no, no generaría algún impacto, por ejemplo, en las declaraciones si hace una, una configuración de forma, por decirlo así. Pero si hace un cambio ya más de fondo, como información, combustible, todo, ahí hay que tener eso, esos cuidados de, de reportabilidad. Después pregunta Caterine: ¿Los establecimientos de extracción de piedra, arena y arcilla, Ciu es B081000, ¿les aplica esta declaración en rueda? La, la, lo que determina quién debe declarar rueda como 138. Está especificado en el artículo 2. Entonces, si en el artículo 2 de este decreto está, eh, creo que no está, eh, pero sí tiene calderas o grupo electrógeno, sí tiene que hacer eh, el 138. Ahora, si tiene que cumplir otras normas, no simplemente los 8, si tiene que medir, igualmente tiene que hacer el registro de, de fuente y proceso. Eh, eh, eso, como rueda como 138, están clasificados en el artículo 2 del, del 138, entonces si, si no está ahí, no debe ser el 138, como ruea 138, pero puede eh, ingresar mediciones o COP si tiene alguna otra regulación. Después Isabel pregunta, ¿y para declarar el 138, debo notificar a la autoridad que se las mediciones? Ahí, como 138, no sé a qué se refiere con declarar mediciones porque el 138 solo estima. Ahora sí, va a ser, entiendo que hay una la normativa de mediciones perfeccionada, algo así, siempre eh, nos han recomendado, nos han dicho a la, la autoridad sanitaria que le informen todos los procesos, ya sea de, de cambio o de mediciones, pero no sé si se refiere a, a, al cumplimiento específico del 138 que no, no contempla mediciones como tal. Después pregunta Rodrigo: ¿Es posible asignar el cargo de encargado a otro usuario de la organización si es así como se hace? Hay un proceso de cambio de encargado, entiendo que es un proceso, se puede hacer mediante Ventanilla Única. Eh, creo que este, eh, el proceso es bien sencillo, lo tiene que validar el representante legal. Ahí creo que es un cambio de plataforma, pero sí se puede. Está, pero es un proceso que se realiza por la plataforma de Ventanilla Única como encargado, pero sí lo, lo puede hacer si se refiere a ese tipo de cambio. O la otra opción es que pueda delegar, eh, como cambio de encargado lo puede hacer en la plataforma de Entenilla Única, es eh, un cambio que eh, lo realiza y se valida, creo que por el representante legal o el mismo encargado, ahí lo conozco, eh, pero y si quiere asignar un delegado, ya ahí está la opción de sectoriales, dice opción de delegado, que es otro, otro mecanismo, pero sí está la opción. Ahí se sugiere revisar el manual del sistema de Ventanilla Única. Después dice Luis para si se detecta un error luego de enviar <coughs> la información, cómo se puede corregir. Sí, <coughs> perdón. Si usted envió la declaración y, y vio que se equivocó en algún consumo o hubo, o hubo algún eh, error en el ingreso de información, tiene que contactarse con el Ministerio de Salud. Son ellos solo los que pueden eh, eh, rechazar o hacer acciones respecto a estas rectificaciones. Eh, en el caso, por ejemplo, si fue un problema técnico y todo, se pueden tomar otros criterios, pero en el caso de enviado donde el error fue del usuario, que se equivocó en la unidad o algo, lo puede informar al Ministerio de Salud eh, o envía formulario contacto, nos informa y nosotros derivaremos la, la consulta para que ellos hagan las gestiones pertinentes, porque ellos son los fiscalizadores. <laughs> Después pregunta anónimo. Hola, consulta, ¿qué pasa con la resolución 15027 entre paréntesis no derogada que incluye otras fuentes? Eh, entendemos tenemos que oficialmente no está derogada, pero se eh, eh, está, está como eh, en el fondo nosotros nos sugirieron o nos solicitaron cambiar la 15027 como plan de descontaminación de la RM le cuento como que se está como duplicando, pero oficialmente, claro, no, no está derogada, pero sigue estando habilitada. Mientras no se pronuncian oficialmente, nosotros no podemos hacer algún cambio mayor o, o mencionar alguna información que, que todavía no tenemos oficialmente respecto a la 15027. Después pregunta anónimo. la de El decreto supremo 138, año 19, dice, las declaraciones, me imagino que dice el decreto 138, año 2019 de los establecimientos tipo clínicas y hospitales aparecieron rechazadas y que están en un proceso rectificatorio. Nos indicó con claridad si es el titular el que debe hacer un cambio y reenviar la declaración o si se debe esperar a que la BU haga una rectificación. No han habido novedades al respecto. Establecimiento tipo hospital. Ya, el, el, el año 2019 se hizo un, como se mencionó en la presentación, eh, hubo un proceso de, de rectificación. Eh, donde en algunos casos se le solicitaba al establecimiento volver a reingresar información y en otros se le informaba el cambio que se le iba a hacer porque eran ajustes o eh, términos más estadísticos, donde se hacían aproximaciones. Eh, en ese caso, eh, ya eso ya se realizó, están realizados, probablemente le sigue apareciendo el proceso rectificatorio, pero eso ya está actualizado. Entonces, en fondo, si sí, tuvo un proceso rectificatorio o rechazado el año pasado eh, y la aparece así, eh, eso ya está concretado. Eh, es un tema de visualización si le aparece como rectificatorio, pero si sí está, ya se hicieron esos cambios en el fondo, solo que no se actualizado, por decirlo de alguna, la plataforma y le aparece como rectific en proceso de rectificatorio. Dice después pues, Janis, eh, eh, dice: Estimado, buenos días, mi duda es: ¿está correcto clasificar a un horno de secado de cobre como fuente de transformación de materia prima? Mm. Orden de secado de cobre como fuente de transformación. Sí, debería ser un, un, una fuente asociada en transformación de fuente y debería estar vinculada a minería, a proceso así, pero sí es un proceso de transformación de materia prima porque eh, está en un fondo usando el cobre dentro de la fuente, eh, sí, sí. Por pregunta, Marcela Torres: ¿Cuál es la diferencia sí. con el antiguo formulario 138REDC? Y a ver, eh, si entiendo bien, ahí voy a, voy a partir. Hay, eh, hay dos fórmulas. Ahora se visualiza la declaración anterior, el formulario antiguo, que es solo visualización, no se ve, es solo para ver información y revisar eh, para ver si necesitan eh, constatar algo de antes o, o actualizarlo, pero no no se declara por ahí, solo está con ese con ese objetivo, solo de entrar a verificar información. Eh, en cuanto a diferencias del actual, solo eh, se modificó la forma de registro, se, el, el, se distribuyó en este registro de fuente y rueda, pero a nivel normativo tampoco hay cambio. Entonces, esos son los cambios y esa es la diferencia respecto al anterior. No, no hay cambio en ningún tipo de normativo, sino de forma de declarar. Y el anterior, que se ve en ventanilla única, solo visualización, no se debe hacer nada en esa plataforma. Perfecto. Después pregunta anónimo: si necesito realizar una corrección de la fuente en FRIP, ¿se puede volver a editar, por ejemplo, la unidad de combustible? Sí, sí, sí se puede. Siempre y cuando eh, se le va a ver reflejado, siempre y cuando tenga una eh, declaración abierta o en proceso. Si usted ya envió la declaración pasada, no, esa no le va a cambiar. Pero sí, mientras esté en proceso, él puede ir haciendo los ajustes eh, necesarios. Ojo, tener ahí que eh, ojo, eh, mencionar que si va a cambiar la unidad, tiene que ser congruente con el valor de consumo, tiene no solo basta con cambiar, la unidad, tiene que hacer eh, esa revisión más allá de la unidad, ¿no? no es si está declarando, por ejemplo, los consumos en el RUEA en el 138. Y los tiene, y operaciones se los pasó en kilogramos, y él declaró el consumo nominal en tonelada, no basta con que solo cambie en tonelada, sino que tiene que hacer el ajuste a kilogramos también del consumo nominal para que sea congruente. Vale. Después pregunta Vinca Jorquera, dice En el caso del módulo de mediciones, ¿se deben declarar mediciones de hornos, de panadería y grupos electrógenos por PPDA de la RM mediante este sistema sectorial? Sí, esa es la. Por el momento, nosotros tenemos que está el CISAT para planes, pero la SMA está usando para la región metropolitana el sistema de rueda de mediciones para declarar el plan de la RM. Por lo tanto, ese es el medio para declarar esas mediciones. Finalmente, pregunta anónimo: ¿cargará la presentación en el sitio web? Sí, sí, se, se va a poner a disposición y también se van a, a publicar en en el corto plazo lo, lo, las guías rápidas de orientación que tenemos disponibles para que las puedan usar. Esas son las preguntas que destacamos, Juan Luis. Eh, informarles también a todos los participantes que las demás preguntas que están enviadas y todavía no se han respondido se van a responder. Por lo tanto, una vez que se suba la información, van a estar todas la, las preguntas ya resueltas. Perfecto. Vivi, Marcos, quieren cerrar algo? Juan Luis. No, yo simplemente, bueno, agradecer la participación de los asistentes. Esperamos haya sido de, de ayuda a la, la capacitación. Eh, recordar simplemente el, el plazo de la declaración. Eh, incentivarlo a declarar lo antes posible para no generar este cuello de botella y así facilitar la dos los subprocesos y nada más que, que agradecer y, y le mantendremos ahí la información a disposición eh, eh, informada